Bienvenidos un día más y un miércoles más con todos ustedes desde el programa Contrastes. Ya saben ustedes que desde el restaurante La Papardela de Puerto Banús, donde les sirven la mejor lasaña del mundo, les vamos a ofrecer un programa que esperemos sea del interés de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de animales domésticos. ¿Son ustedes de los que compran el cachorro de Navidad y luego se abandona en verano? ¿Son ustedes de los que no llevan su perro en condiciones después de haber pasado por el veterinario? ¿Son ustedes de los que llevan el perro sin bozal? ¿Son ustedes de los que no tienen el perro educado? Bueno, muchas de estas cosas y algunas más las vamos a intentar repasar durante este programa de una hora de duración, como todos los miércoles, aquí en M95, con cuatro ilustres profesionales del sector. A mi derecha, Ángeles Mesa López, veterinaria de la clínica Cilniana de San Pedro. De San Pedro de Alcántara. Uh-huh. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. A mi izquierda tengo a Jan Veima, copropietario o fundador de la AAA. Ya saben ustedes, esa organización benéfica en función de los animales que tiene, él nos contará, pero probablemente más de 600 animales a su cargo. Bienvenido, Jan. Muchas gracias por estar. Buenas noches. A mi derecha otra vez, pues un ilustre de este mundo de los perros y de los animales. Probablemente muchos de ustedes hayan ya oído hablar de él. José Miguel Roy, propietario de la clínica, perdón, de los, ¿qué le llamamos? De la residencia canina, una residencia hotel canina de perros, ¿cómo lo llamamos? Es lo mismo, residencia canina o Roy Fonte. Canina y hotel de perros y gatos, como quieras. No hay problema, Roy Fonte, sí. Muy bien, ya saben ustedes. Y por otro lado, no podía faltar un educador, esa persona tan importante, yo creo, en la vida de los animales domésticos. Francisco Latorre, adiestrador de perros. Hola. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí. Nada, vosotros por llamarme. Bueno, pues ya ven ustedes que tenemos hoy un elenco de profesionales, como siempre, pensando en ustedes, de primer nivel. Ahora, la pregunta es sencilla. Yo les voy a hacer una primera pregunta de carácter general. ¿Somos los españoles personas responsables con nuestras mascotas y con nuestros perros, gatos, incluso ya algún cerdo, ¿no? Dos cerdos tenemos. ¿Somos responsables? ¿Los cuidamos? ¿Sabemos tenerlos? Yo tengo que tener cuidado aquí porque soy extranjero, a pesar que de corazón y alma soy muy marbellí, pero es cierto que en los últimos 30 años que vivo en España no hay duda que nos falta llegar un poco a los norteeuropeos en este tema de los animales. Desgraciadamente esto está reflejado en la AAA, que en este momento tenemos más de 600 animales ahí arriba, muchos perdidos, pero muchos abandonados a su suerte. Entonces, sí, tengo que decir, nos falta todavía un camino que recorrer. Bueno, yo creo que no todo el peso de los 600 animales que tenéis ahí en la AAA se puede recaer exclusivamente en españoles. Creo que ha habido también una gran parte de extranjeros que, debido precisamente a la crisis y a la carestía que tiene España ya, que no es lo que era comparativamente con Alemania o con Inglaterra o con otros países, ha habido mucho residente que también ha vuelto a su país y por lo tanto no ha podido llevarse el animal y lo ha dejado. O sea que yo creo que también hay un peso ahí importante de norteeuropeos, como tú dices, que comentabas, que también nos han dejado el perro o el gato. Yo creo que iberoamericanos, más también, que nada, porque la distancia que hay, el norte europeo, francés, alemán, inglés, pues generalmente se lleva al perro, pero llevar un perro a Ecuador, a Colombia, a Argentina, es un golpe mucho al bolsillo, y entonces por eso es que es cierto, ¿cierto? También tengo que agregar que hay más o menos un 40% de perros en la AAA que son perros de caza. Y quiero decir que los cazadores, los respeto, no tengo nada en contra de ellos, pero sí que el abandono de podencos, pointers, todos perros de caza, es bastante. En la AAA hay unos 40% de podenquitos que están ahí abandonados, termina la época de caza y el cazador se deshace del perro, y si hay alguno que está viendo este programa, yo encantado de enseñarle, quién sabe encontrar a su perro en la AAA, desgraciadamente. Sí, yo este año, hablando de mis clientes, he tenido de todo, desde el español que trabaja con aviones y panel y se ha tenido que ir a Shanghái o se ha tenido que ir a Japón, y llorando ha tenido que dejar el perro, no porque económicamente no pudiera llevárselo, sino porque se viene cada dos por tres para acá y no puede ser perro para allá, perro para acá. He tenido sudamericanos y gente que ha perdido el trabajo, que
está incluso cambiando de casa, vuelve con los padres y el padre ha dicho vuelve tú, pero el perro no. Entonces he tenido de todo. Sí, bueno, yo comentar un poco, pues a dilación de lo que decía Jan, hay un porcentaje muy alto de perros que son abandonados, pero hay también una parte de perros que están perdidos, que nos llegan prácticamente a diario a la clínica, que hacemos lo que es el lector del microchip. Hay muchas veces que tienen microchip, otras veces no, que eso sí que debería de concienciarse un poco más la población, de tener a los animales en un buen estado, con todo a nivel legal, todo en regla. Pero sí que es verdad que hay muchos animales que tienen microchip, pero después a la hora de intentar localizar con los dueños es complicado, porque o bien el número que nos tienen añadido en lo que es la base de datos está obsoleto, o porque lo han cambiado y no se han preocupado en modificarlo. O sea, el tema del microchip sí que es importante que tengamos en cuenta que todo cambio que vayamos a realizar, ya sea en dirección o teléfono, que nos acerquemos a nuestra clínica veterinaria más cercana y que lo cambiemos, porque no sirve de nada un microchip si no están actualizados los datos, porque no podemos estar en contacto con los dueños. Ángeles, probablemente muchos de nuestros telespectadores este fin de semana, el pasado domingo, hayan visto la noticia de una avalancha de cachorros abandonados llega a las protectoras de animales de Estepona. Parece ser que este fin de semana se ha producido una avalancha de crías. ¿Esto no es una falta de concienciación por parte de los propietarios, sí, que pueden esterilizar al perro? Totalmente. O pueden buscar fórmulas para evitar después tener que llegar con camadas de 8 y 10, como parece ser que ha sido este caso? Es una noticia del fin de semana, o sea que por eso sí, es el motivo sí, de este programa. Totalmente. Nosotros siempre decimos que el tema de la esterilización con respecto al tema de animales abandonados es un pilar fundamental en el que hay que incidir y hay que concienciar a lo que es la población, para que lo vean como un método, no es natural, pero sí que es muy beneficioso para nuestros animales, y que sí conseguiríamos reducir ese número de camadas indeseadas que después, desgraciadamente, se transforman en animales que van a estar sin familia y sin alojamiento, y desgraciadamente muchos de ellos al final acabarán pues siendo sacrificados porque no hay capacidad ni hay número de familias suficientes como para que se puedan hacer cargo de esa gran cantidad de animales. Entonces, normalmente yo pienso que las camadas que estamos hablando son camadas no deseadas, digámoslo. Entonces, suele ser gente que no tiene un control exhaustivo de sus hembras o del macho que tiene, entonces pues las tienen porque están sueltos, están libres, y de repente aparece la perra y aparece que tiene cachorritos y no saben qué hacer con ellos. Y lo primero que se les ocurre es depositarlos en cualquier refugio o centro de animales, ¿no? Pero claro, difícilmente esta gente que no se preocupa excesivamente por su perra le vas a pedir que vaya a un veterinario y que pague 120 o 140 euros o lo que le pueda costar una esterilización de la perra. Eso es muy complicado de pensar, y máximo con lo que estamos hablando todos, de que estamos en un momento y en una posición económica muy delicada, con lo cual esos 120 o 140 euros nos hacen falta para muchas cosas, a la gran mayoría. Sí, claro, luego sí, están las personas que sí son responsables, que cuidan, y eso pueden tener el perro o bien lo pueden tener esterilizado o no, porque si son personas que se preocupan y cuando están celo, la perra está controlada, la tienen en casa. Sí, incluso hay métodos pues abortivos. No hay. Y hay métodos, si tiene un accidente, pues le pone una inyección el día después, uh-huh, que es este caso, los sí, dos días sí, después, no, entonces no habría ningún problema. El problema está en eso, lo que estabas comentando antes de los cazadores o de gente que tiene el perro de una forma más rústica, por decirlo de alguna forma, y entonces pues no se dan cuenta y de repente le aparece un montón de cachorros y no saben qué hacer y hacen esto. Yo quiero recalcar una cosa, Roy, que por ejemplo nosotros hablamos de Marbella como una ciudad muy cosmopolita, mucho, que se mueve mucho y todo, pero yo he hecho un estudio con Google y digo, aquí está Monda, aquí está Ojén, Estepona, que es bastante, y los famosos que le llaman aquí los campitos, que todos lo conocemos, que tiene verdura, tomates, cebollas, todo esto, y ¿qué pasa? Ponen a la perrita para cuidar el campito, y viene la perrita de al lado del otro campito, se enamoran y tenemos una camada. Entonces es cierto, y hay que ser consciente que Marbella es muy una zona muy rural. Entonces la gente de campo, por naturaleza, el caballo sirve para trabajar el campo, la vaca pues se puede ordeñar, la cabra también, pero el perro, el gato no tienen valor ninguno, y entonces tristemente valor pobre,
valor de animal que te sirve para que avises y ahí sí, haga un poquito de guarda y bueno, compañía de cuando llega allí a cuidar las verduras o el huerto, pues que lo hace un poco compañía. No, pues es difícil que, también, que esta gente... También entremos en que hay gente que lo tiene también como un pequeño negocio. O sea, ya que tengo una hembra, si tiene una camada, la he hecho y a ver si vendo yo los cachorros. Ahora mucho. No, por la crisis, ahora no, pero cuando los perros están a 1.000 euros, hay gente que va a comprar los 300 pensando que está triunfando. Y a lo mejor el padre ha montado a la hija y tiene una serie de problemas luego esos cachorros. Entonces la gente dice 1.000 o 300, me voy al de 300. Que suele ser un particular, que pues suele ser una persona que tiene un campo y tiene, pues sí, 4 o 5 animales o 4 o 5 cosas cultivadas, pero luego dice, una camadita o dos al año, a 200 euros, 5 o 6 cachorros por camada, son 10, oye, no es un piquito. Y, ese, y eso es lo primero que teníamos que intentar un poquito como ciudadano, erradicar. O sea, que no estás comprando, cuando tú estás comprando uno de 1.000 euros, lleva un trabajo. De ir a concursos, de ir a exposiciones, de buscar la genética equilibrada en ese perro, que sea, aunque sea una raza peligrosa, pues ese padre ha ido a concursos, lo ha tocado un juez, ha estado con otros perros, mientras que el del campo está aislado, encerrado, sin socializar con nadie, y puede dar cachorro con esa misma carácter. Sí. Entonces, mucha gente cree que triunfa cuando se gasta 200 en vez de 1.000. Eso no pasa en un teléfono. Si te dicen un teléfono 1.000 y el mismo te lo venden por 200, piensa automáticamente que está estropeado o robado. Porque las cosas tienen un valor. Sí, pero el que piense que va a hacer dinero con el sistema que tú dices es el cuento de la lechera. Te garantizo que no lo va a hacer. Yo soy criador de más de 30 años y con un apico internacional bastante conocido. Y te digo que no. Y ni a 1.000 euros tampoco se le gana dinero. Pero no ese es el público que nos va a dejar el perro en la AAA, no ese es el que compra, el que paga ahora 300. Sí. Ahora me llaman también. Cachorrito, no deja ahora llaman familia entera que han tenido la camada, pensaba que iba a vender y me llaman a mí porque ya he adiestrado el perro hace 5 años, 4 años, a ver si le puedo ayudar a buscarle casa, ya no a venderlo, porque ha visto que lo ha puesto en Google, lo ha puesto en las clínicas veterinarias y no lo vende. Entonces llama y me dice, Paco, tú sabrás de alguien, es que la perra, y porque quería que lo iba a vender aunque fueran a 300 euros, y ahora es que no, porque el de 1.000 se está vendiendo a 300, el criador lo está vendiendo muy barato, o no cría, y el particular no lo puede, es que no le encuentra casa. La pregunta al final es, ¿el problema es el perro o el problema es el ser humano? El ser humano. El ser humano. 100%. Qué pregunta más fácil, habrán visto ustedes, ¿no? Tengo bueno, pero aquí... yo también voy a discutir sobre eso. Ah, menos mal. Porque yo tengo 5 hermanos y cada uno tenemos un carácter. Pues cuando nace una camada de perros también hay diferentes caracteres. Y aunque todos se pueden encauzar un poco, hay perros más difíciles de encauzar. Razas, perros, y por eso es muy importante elegir no el perro, sino el padre o la madre de tu perro. Pero yo he entendido que lo que tú preguntaste, el problema de abandono es del ser humano o del perro. Yo hablo del problema del abandono, sí. El famoso anuncio, él nunca te abandonaría, ¿no? Aquello que hizo tan popular Televisión Española. Es decir, yo hablaba un poco de cuando la gente se queja también de los excrementos del perro. ¿Somos los seres humanos o los españoles más sucios que otros países, no recogiendo los excrementos y dejándolos ahí al albur y al pisotón de cualquiera? No, yo creo que nos falta pues el bagaje que tienen otros países ya en cuanto a este tema. Nos ha caído muy reciente. Concretamente, lo que hablaba Jan antes, el tema de que Marbella sea una ciudad tan cosmopolita ha hecho que sea más fácil el que vaya medio funcionando el tema, mejor que en otros pueblos y otras ciudades, evidentemente, pero yo creo que nos falta ese tiempo de maduración. Y luego yo creo que hace falta un procedimiento sancionador adecuado. Porque ahora sí se hace mucho control, que antes comentabas, de que lleven la correa o el collar y tal, pero todavía no nos hemos concienciado bien, por ejemplo, el tema de los excrementos, el tema de no molestar al vecino, de que mucha gente que coge y suelta al perro porque lo saca del coche o lo lleva en malas condiciones en el coche también puede provocar un accidente. Concretamente, yo tengo una historia un poco así para contar. Hace el 19 de marzo me dio a mí un infarto y me ingresaron del año pasado. Y me ingresaron en el comarcal y justo al lado, en la cortina de al lado, estaba la mujer que murió, no sé si os acordaréis, de un coche que iba con dos perros y se le fue el coche y atropelló, porque los perros se le echaron adelante, y se atropelló a una pareja
personas, matrimonio extranjero que, sí, bueno, pues la señora que murió estaba justo en la cortina mía de al lado. Y esto, esos son unos problemas que tenemos que concienciarnos. Entonces tenemos que darnos cuenta de que un perro que es muy satisfactorio, que lo podemos pasar muy bien con él, que puede ser un gran compañero y un buen amigo, pero que tenemos que concienciarnos en que no tiene que molestar a los vecinos, para que los vecinos no tengan queja y ni estén satisfechos, no le molestemos nosotros a ellos, ni con los excrementos de nuestro perro, ni con nuestro comportamiento dejativo, ni si es un perro de cierto tamaño y cierto carácter, hay que adiestrarlo, hay que enseñarlo, hay que formarlo, evidentemente, y hay que tomar un interés en ello. Y hasta que no nos concienciemos, pero, no va. Francisco, la mayoría de la gente, tú que eres adiestrador de perros, no educa a sus perros con un profesional, ¿no? Íbamos en buen camino. Pero como todo, la economía ha hecho que ahora solo te llame el que está desesperado. Y el que está desesperado puede estar desesperado con un Yorkshire o puede estar desesperado con un Rottweiler. Porque el Yorkshire, si está ladrando toda la noche molestando al vecino, pues tiene un problema, ¿de acuerdo? Entonces, el problema está en que nosotros vamos en el tema de los perros. Igual que en la crisis empezó a entrar en Alemania, pues en el tema de los perros siempre vamos por detrás también. O sea, estas leyes que ahora han sacado restrictivas de castigar, hay alguna que está bien, pero la que es la que evita sacar, porque hay gente que ya dice, yo para qué voy a sacar al perro a la calle si tengo que ir con una correa de un metro, con el bozal, el perro lo está pasando mal, ¿para qué lo saco? Bueno, pues ese perro que no sale a la calle no se socializa con otros perros, no se socializa con otras personas y se vuelve agresivo. Y se puede volver agresivo porque si a mí me encierran en una casa durante años, porque el primer mes de un perro es un año. O sea, para que sepáis más o menos la edad de un perro, el primer año se multiplica por 12. Quiere decir que un perro pasa de ser un bebé a ser un niño de 12 años en tan solo un año. Y si tú lo aíslas durante ese año, porque primero porque la vacuna, luego porque la ley, luego porque no me molestaron los vecinos, luego porque juega el Madrid, porque llueve. Al final el perro lleva un año sin salir a la calle. Ese perro va a ser un problema. Entonces, lo primero que habría que controlar es que el perro es cuestión de tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo en mis charlas con mis clientes. Digo, ¿tú verás un perro más tranquilo y más relajado que el perro de un vagabundo? Está el vagabundo pidiendo dinero en la puerta de un supermercado y no molesta al perro a nadie. No se va detrás de otro gato, no se va detrás de otro perro, no va detrás del niño con el monopatín, porque está en la calle. Es que la gente tiene que entender que el perro es para pasear, para la calle, no para cebarlo y ponerlo en tu sofá. Es para jugar, pasearlo y salir a la calle. Si te gusta leer o te gusta estar haciendo internet todo el día en tu casa, no te compre un perro, cómprate un gato, cómprate una anaconda, cómprate una pecera. ¿Cómprate una anaconda? Sí, digo, no deberíamos, que es otra cosa, que sí. Lo sueltan luego, pero lo hacen. Una anaconda, el cocodrilo de Torremolinos. Sí. ¿Os acordáis de este cocodrilo? De Mijas. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y te llegan muchas anacondas y cocodrilos a la clínica? No. Lo más, sí, pues un poco de exóticos, pero en plan iguanas, camaleones y demás. Pero piensa que muchas veces ese cocodrilo o esa anaconda está ilegal. Por eso no van a ir a la clínica. Bueno, pero te quiero decir, es que no, yo creo que en este momento no es legal tener animales exóticos. Sí, pero la gente va de viaje a los sitios y se lo trae escondido. Roy, tú además de criador y tener residencia, eres educador también. Sí. ¿Y se educan las anacondas? ¿Y se educan las iguanas? Yo he trabajado, con anacondas y iguanas no. Yo he trabajado con gatos grandes, con leones. He trabajado también con guepardo y he trabajado con lobo. Pero con... O sea, con Rodrigo de la Fuente. ¿Estuviste casi con Félix? No, yo estuve, cuando vivía en Asturias, estuve trabajando con lobos. Y aquí en la costa he trabajado con leones. Pasa que por motivos ya de familia y demás, tuve que al final quitármelos. Aquí hemos tenido a Ángel Cristo Bis. ¿Eh? ¿Te das cuenta, Jan? Podrías haber montado aquí un... Pero volviendo, Javier, al tema de... Yo doy un ejemplo. Por ejemplo, la AAA, cuando alguien va a abandonar o dejar un perro, generalmente el hombre no viene, el marido no viene, viene la mujer con la hija o el hijo, 10 años, 11 años, entonces digo, vengo a dejar el perro, pero ¿por qué? Porque no lo puedo tener más, por razones económicas y todo. Entonces dice, no, la culpa la tiene el niño, y le apuntan al niño, el niño mira y hace... Entonces digo, pero vamos a ver, señora, ¿usted cómo puede tomar una decisión de un animal y es el niño que ha tomado la decisión? Me parece, pero fatal. Y entonces lo que nos frustra a nosotros mucho, los voluntarios, la gente que trabajamos tanto ahí arriba en la AAA, que lo miras al niño y tiene unos Nike
de primera. Tiene un reloj que no veas. Tiene un teléfono de última generación. Y digo yo, ¿y lo va a abandonar el perro? Y lo más triste de todo, cuando le pides un donativo, 20, 30 euros, te dicen que no lo tienen. Y cuando se marchan en un todoterreno nuevo. Y digo, pero eso a nosotros nos hace hervir el corazón, porque no lo entendemos que una señora, un matrimonio, pueda decirle es culpa del niño. Eso es como se dice bien en España, pasar la pelota a alguien. Y es muy, muy frustrante, nadie sabe. Allí tenemos mucho olor a excrementos, con 600 animales, ya comprenderán lo que es ahí arriba. Mucho calor, estamos prácticamente a nivel de Ojén. Mucho, mucho calor, mucho ruido, un carril que para subir ahí, el que ha subido a la AAA, es tercermundista, es una vergüenza realmente. Agua potable no tenemos, el agua potable la sube una cisterna, también como en África. Y entonces yo digo a la población de Marbella que se sensibilice con nosotros, que por favor que no abandonen más perros, porque estamos a tope, hay 402 perros, quién sabe, ahora voy a la AAA y 405. Tenemos un promedio de 20 perros por mes que entran a la AAA. Ok, algunos tienen microchip, algunos tienen un collar, muy pocos, con el nombre y logramos encontrar a los dueños. Pero la mayoría de los podenquitos que entran ahí no tienen absolutamente nada. Sí, yo quería hablar un poco, decir pues que muchas veces el problema que tenemos es cuando una familia decide tener un animal, lo hace por algo impulsivo, o sea, sí. Dice, nuestro hijo quiere un perrito, pues se lo regalamos por los Reyes, las Navidades, sin realmente ser consciente de la responsabilidad que conlleva tener un animal y la de cantidad de años, de la esperanza de vida que va a tener ese animal, que vamos a tener que hacernos responsables durante una media de 10, 15 años, hay algunos animales que incluso más, nos tenemos que hacer responsables de esos animales, o sea, no podemos tenerlo en casa, traerlo porque realmente el niño pequeño de la casa lo quiera y que después cuando empiece a ser un problema, pues deshacernos de él, es totalmente irresponsable. Y sí que es verdad que el tema de la vacuna es algo conflictivo porque sí que decimos mucho que no es bueno sacarlo a la calle, en zonas donde estén otros animales por el tema de contagio de enfermedades, pero no decimos que no esté en contacto con otros perros, sí que busquemos perros que tengamos la certeza o tengamos la seguridad de que están controlados médicamente, de que no son portadores de enfermedades y que sí los sociabilicemos, ya no solo con otros animales, sino con niños pequeños, con distinto tipo de personas, para que cuando ese animal sea adulto, pues esté acostumbrado y no tenga reacciones adversas ni comportamientos extraños. Sí que de primera pues no se le dedica el tiempo, después cuando el animal se hace adulto empiezan a aparecer los problemas de comportamiento, las estereotipias, muchos problemas que deciden que sea el motivo principal por lo que esa familia va y lo abandona, sin incluso plantearse siquiera el hacer uso de los adiestradores para... Pero cuando tú llegas a una casa y hay ganas de seguir con el perro porque hay equivocación, por exceso de mimo, ¿eh? Porque muchas veces es por falta de un poco de ejercicio y exceso de mimo, eres el rey de la casa y él no se convierte en un rey, se convierte en un tirano, ¿vale? Esa persona hace un maltrato sin darse cuenta y es corregible, porque quiere, porque te llama y dice, vamos a intentarlo, bien. Pero cuando tú llegas a una casa, que el niño tiene todos los objetos del mundo, ¿vale? Tiene todos los objetos del mundo. Pero papá y mamá trabajan los dos. Se van a las 8 de la mañana y llegan a las 8 o las 9 de la noche. No han visto a su hijo. Alguien le ha hecho la comida, el niño ha estado a clases particulares por la tarde porque... Bien, ¿cómo le dices esto a esa persona? Que ahora tiene que pasear el perro una hora y media. Si no tiene tiempo para su hijo. Pero por eso es que la gente cree que tener un perro es cuestión de espacio. Y me te dice mucho, es que hemos vivido en un piso y ahora que tenemos un chalet queremos tener un perro. ¿Y para qué? Todo para disfrutarlo necesita su tiempo. Pero claro. Yo voy a ir antes que todo eso. Hay un problema ya de conflicto que es anterior. Cuando vamos a elegir un coche, hay gente que no se molesta, coge y ve un coche que lo ve en una película, le encanta y se lo compra, aunque no sea el tipo de coche que le iría a él por los kilómetros que va a hacer, por el consumo y demás. Pero cuando vamos a elegir un perro, la mayoría de veces antes alguien me comentaba lo que ha pasado con los dálmata, lo que ha pasado con otros perros que han salido en serie de televisión o lo que sea.
no se preocupa de ver, debido a su carácter, al espacio que dispone y al tiempo que dispone, qué tipo de perro tiene que buscar. Dinero aparte, primero vamos a buscar el carácter que vaya con el tiempo que nosotros vamos a disponer, porque no es lo mismo tener un Yorkshire y un Chihuahua que tener un Rottweiler o un Pastor Alemán, evidentemente. Primero el tamaño, que el tamaño no tiene que ver con el espacio donde nosotros vivimos. Tú puedes tener un Dogo Alemán y tener un apartamento pequeño, y es un perro muy grande, y no precisa de más espacio, lo que sí precisa es de unos paseos. Entonces, primero ver eso, luego ver el carácter del perro, porque los perros tienen diferentes caracteres. Que tienen que ir de acuerdo con el nuestro. Que si nosotros somos una persona muy activa, necesitamos un perro deportivo, necesitamos un perro tranquilo, molosoy, de un perro que esté, para que luego no tengamos ese fracaso de convivencia y no terminemos en la triple A, hace falta ver todo eso. Y para eso lo ideal sería asesorarse con una persona que te indicara, una persona ecuánime, que no vaya por su interés y te intente vender el perro que él cría. Claro. Y luego, dentro de esa raza, hay también diferentes caracteres, porque cuando son cachorritos, el criador, si es un criador responsable, sabe cuál es el perro dominante y cuál no es. Entonces, si va a vivir con niños, si es una mujer la dueña, si va a ser un hombre. Todo eso hay que valorarlo, yeah, para hacer una compra adecuada. Es decir, sí, qué complicado. Pues, no es complicado, simplemente dirigirse a un centro, a un sitio donde te puedan asesorar. Eso antes de adquirir el perro. Bien, lo vas a comprar o te lo van a regalar. O si te lo van a regalar y te gusta, que es un cruce, que te viene bien y que has visto a los padres y te gusta, que te asesore también alguien sobre el carácter de la camada que vas a coger, cuál es el más indicado para eso, que yo, eso es lo primero, yo, antes de empezar. Incluso no hace falta que sea un criador, no hace falta, por ejemplo, cuando va alguien a la triple A. Cuando va alguien a la triple A, es muy importante hacer un estudio de ese perro, sí, y de la familia, porque muchas veces, claro, estáis desbordados y que venga alguien y te diga ese, pues tú dices, vale, va. Pero yo, incluso como criador, venía una persona y me decía, quiero ese, y era el más fuerte, el más dominante. Digo, ¿usted a qué hora se va a trabajar? A las 8. ¿Y a qué hora vuelve? A las 9 de la noche. Entonces, pero no es para usted, elíjalo para su mujer y para sus hijos, no lo elija, no elija el fuerte, elija otro más. O incluso le decía, mira, esta no es la raza adecuada para vosotros, no es la raza. Y eso puede chocar, pero a mí me lo han agradecido después. Esas personas luego me han recomendado, sí, porque le he dado un consejo, que muchas veces ya sabemos que por el consejo de otro nadie aprende. Pero en cambio sí que les vamos a pasar a ustedes unos consejos publicitarios de nuestros sponsors. Ya saben ustedes que si quieren comer buena pasta italiana no pueden perderse la papardela de Puerto Banús. Y luego le preguntaremos a Jan si el mejor consejo es comprar un perro de raza o ir a la AAA a elegir uno de los 400 perros, 200 gatos y 2 cerdos que tienen en este momento, hasta que él llegue esta mañana y vea si hay más. Pero eso se lo vamos a contar después de estos consejos publicitarios. No se muevan, volvemos enseguida. En primera línea de Puerto Banús, con las vistas más espectaculares de la Costa del Sol, Restaurante La Papardela. Desde hace 20 años, auténtica cocina italiana y ambiente familiar. Te esperamos en Puerto Banús, cerca de la torre, con auténtico sabor italiano, entre amigos y muchas sonrisas. Despierte, sus dientes están listos. Ahora, en Clínica Dental Costa Sol, sus sueños se verán cumplidos. Despertar con una sonrisa nueva. Gracias a las últimas técnicas en implantología dental, podemos ofrecer en el 100% de los casos implantes y prótesis dentales fijas en un solo día, sin injertos de hueso y con un coste inferior a las técnicas convencionales. Contamos con la última tecnología, como el escáner 3D, único en todo Andalucía. Nuestro equipo especializado en sedación y anestesia local convertirá el procedimiento en un dulce sueño. Clínica Dental Costa Sol. Siempre a la vanguardia de la implantología dental. Calle Adolfo Suárez 8, Estepona. Estamos aquí en Spaghetti Bacci, en el puerto deportivo de Marbella, en primera línea. El horario es de 12 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Como los calamares a la diábola, por ejemplo, que están buenísimos. Y lo nuevo que tenemos, nuestro batido de frutas y los mojitos en nuestra terracita. Sí.
El Centro Ecodens pone en marcha el ciclo formativo de grado superior en higiene bucodental. Dale un impulso a tu futuro profesional en 300 metros cuadrados de modernas instalaciones para la formación de alumnos en un centro con amplia experiencia educativa, prácticas reales con pacientes y un equipo docente formado por odontólogos, higienistas dentales, biólogos y protésicos dentales que estarán a tu disposición. Reserva plaza en Centro Ecodens. Tu futuro depende de ti. Como siempre les digo, lo primero, gracias por estar ahí y no haberle dado el botón del zapping. Sé que hay programas que son mucho menos interesantes que este, que están escuchando esta noche, y que por ello les agradecemos que estén aquí con nosotros. Nos habíamos quedado ya en qué es mejor, comprar un perro o recoger un perro de los 400 que tienes. La respuesta es obvia, teniendo tantos animales que están deseando un hogar. Yo tengo que decir que ya países norteeuropeos no tienen, como tenemos aquí todavía en España, en un cristal los perritos ahí. Creo que no es justo, es totalmente en contra de la naturaleza, teniendo a 400 y pico de perros que están deseando un hogar. Tú sabes, Javier, que todos los perritos de la AAA, o un 99,99%, hacen grandes perros para la gente que se lo lleva. Tienen un deseo de estar en una casa, cuidados, mimados, tratándolos como con dignidad. Entonces yo digo, cualquier persona que está pensando en un perrito de compañía, que por favor se acerque a la AAA. Nosotros los sábados, por cierto, paseamos a los 400 perros. Bueno, algunos que están malitos o no. Esto parece como César Millán, el líder de la manada. Cogemos manadas de 8, 10, 15 perros, una jaula entera. Tenemos, el que quiera aprender inglés o idiomas, por favor, se acerque a la AAA el sábado, que la va a pasar pipa. Tenemos mucha gente joven que me está gustando muchísimo. Mi hija está trayendo a universitarios, a estudiantes de institutos, y sacamos los perros a pasear, que, como decimos, que estiren un poco las patas, ¿no? Y eso se hace cada sábado, y el que tenga intención de adoptar uno de nuestros perritos, que venga un sábado, que saque un perrito a pasear, y es ese amor a primera vista, ¿sabes? Cuando sacas el perro y te das cuenta si tira mucho, si tira poco, si tiene miedo. Entonces, yo diría a toda la gente que quiere adoptar un perrito de la AAA, que se acerque un sábado, que vea in situ cómo están las instalaciones, y va a encontrar seguro, porque en 400 perros, altos, flacos, gordos, bajos, alguno tiene que encontrar. Nuestros espectadores están viendo ahí, sí, algunas de las imágenes de las instalaciones, mientras, sí, que nosotros hablamos. Pero yo quería volver a lo que decía antes José Miguel Roy. Miguel, tú decías antes que hay que elegir bien el perro. ¿No es una opción, como cuando vas a un concesionario por el coche, probarlo, llevarte el perro unos días a casa? No, bueno, depende. Esto no se hace, ¿no? Depende. Ten en cuenta que si tú te llevas un cachorrito, que es si tú vas a comprar, quieres, un perro de una determinada raza, lo suyo es que lo críes tú desde pequeño, y más si tienes familia y tienes que convivir con ella. Si te llevas un cachorrito, realmente no va a ser significativo el que te lleves el perro, porque no vas a poder valorar, so pena de que hayas tenido muchos cachorros y entonces ya tengas un bagaje y sepas cómo van a funcionar contigo, que no suele ser el caso. Entonces, por eso decía que era tan importante que alguien te guiara en ese tema, que te eligiera, elegir bien la raza y elegir bien el individuo dentro de la raza, que no lo conoce nadie mejor que el propio criador, porque lleva viéndolo 45 días y sabe cuál es el dominante, cuál es el esquivo, cuál es el sumiso, y entonces puede elegir ahí. También ver si es más conveniente, porque muchas veces la gente dice, no, yo quiero un macho, porque no caen en la cuenta de que un macho levanta la pata en la casa, que también es más conflictivo. Si hay un hombre, puede haber, o un niño de una determinada edad, puede haber también un choque. Entonces todo eso hay que valorarlo. Por eso decía, en cuanto a lo que decía Jan del tema de coger un perro de la AAA o coger un... Yo no me pronuncio en este tema. O sea, puede ser que yo me daría una vuelta antes de ir a comprar un perro, a ver si había algún perro que me llame, ¿no? Como dice el que te diga algo y que puedas enlazar con él. Muchas veces estos perros que ya tienen un tiempo y lo han pasado mal, luego son muy agradecidos y puedes llevar con ellos una convivencia fenomenal. Genial. Otras veces no, porque a veces también tienen sus pequeñas manías y bagajes que tú desconoces, sí, y que a primera vista te parece que
puedes enlazar con ellos, pero luego a lo mejor hay unos miedos ocultos, hay una serie de vicios que tú no vas a saber. Por eso digo que no, en ese tema no me puedo pronunciar, porque son cada individuo, es un caso y también cada persona. Una persona nueva que vaya a hacerse con un perro por primera vez, yo a lo mejor estaría más inclinado a que lo críe desde pequeño. Una persona que ya ha tenido perro, yo creo que puede adoptar. Esto pasa como con las motos. Ha tenido que legislar el Estado porque los papás les compraban a los niños motos de 1100 con 18 años. Eso era carne de accidente o de paralítico. Entonces, con el perro, si es la primera vez, te tienes que asesorar muy bien. Si ya llevas muchos perros, pues yo hace años que no tengo un cachorro en mi casa. Me quedo el perro de un cliente. Yo hace años que no tengo. Porque yo no entiendo muy bien lo que estáis diciendo, pero y luego, imagínate en la AAA tratar de asesorar a alguien. Nosotros, tengo que decir, la verdad, estamos contentos y felices cuando un señor y señora se llevan un perrito a su casa. Y sabemos que tarde o temprano van a congeniar y van a concordar y el perro no va a volver. Y de vuelta, para nosotros el final feliz es lo mejor que hay. Recibir una foto, un vídeo. No podéis hacerle un estudio al perfil de la persona que viene a adoptar, pero sí le podéis indicar poco más o menos, porque si conocéis, si el perro lleva un tiempo, vamos, si el perro se ha llegado antes de ayer y se va al otro día porque es un perro apetitoso y tal, no puede aportar nada. Pero si el perro lleva con vosotros 15 días, un mes o dos meses, ya si conocéis el carácter del perro, le podéis decir. Muchas veces un perro hasta el mes no refleja su carácter. O sea, tú coges un perro, por ejemplo, yo me lo llevo a mi casa para adiestrarlo y hasta el mes no empieza a guardar mi casa. Al mes empieza a guardar mi casa. Otros no, otros los 20 días, pero normalmente hasta el mes no toma. Los primeros 3 días están bloqueados, sí. Luego empiezan a ir un poquito más, hasta que ya dicen, ah, este es mi nuevo, se han adaptado, ¿no? Eso no pasa, por ejemplo, con razas, con un perro de carácter muy fuerte, a los 2 días llega y dice, esto es mío, ¿de acuerdo? Entonces, yo en las protectoras, no sé cómo trabajáis vosotros, pero yo he trabajado con mucha gente que viene con su perro, y ya les cuesta gastarse el dinero, porque como el perro es gratis, el perro lo ha cogido por poco dinero, tal, ha incluido la castración, ya el gastarse dinero, porque siempre las protectoras te llaman y te dicen, mira, a ver si le puedes hacer un precio, aconsejar un poquito, siempre lo hacen, ¿no? Porque aunque tú tengas un negocio, tienes que darte también a ellos, no solo vas a pensar en ganar dinero, ¿no? Y entonces, muchas veces vienen ya mal escogido el perro. Por ejemplo, yo me acuerdo de una chica que salvaba, le daba por salvar todos los huskies en una protectora. No voy a decir el nombre, ya se quemó la pobre y dejó eso, pero estuvo durante mucho tiempo salvando husky. Yo soy adiestrador porque cometí errores también. Me metí a criar y a presentar a Alaska Malamute. Ahora, con 44 años, pues no lo haría. Lo hice con 18, con 19 años, porque empiezas con fuerza. Yo en el adiestramiento, yo no soy partidario tanto en cuanto de adiestrar en sí el perro, soy partidario de adiestrar al propietario. El dueño, claro. Nunca me quedo ya normalmente, salvo que sea una persona que ya haya adiestrado yo el perro previamente, otro perro me refiero, no le cogería uno nuevo para quedármelo yo, no me lo quedo nunca. O sea, él tiene que venir el propietario con el perro. Y yo le hago una pauta, le marco una pauta, da una clase conmigo, una clase de 15 minutos, y le dejo una semana para que la practique y que vuelva la semana siguiente. Abarata muchísimo más ahora mismo que estamos más no, ese es el tipo de adiestramiento que hacemos todos. El costo y se avanza muy bien. Además, es él el que tiene el que trabaja. Esto es como yo le digo, yo le pongo el ejemplo. Primero te voy a enseñar a tener un caballo, luego te voy a domar el caballo si acaso, y luego te voy a enseñar a montar a caballo, porque si solo te domo el caballo, tú no sabes montar a caballo. Hay que enseñarle. Pero que yo veo mucha gente que va con mucha alegría y luego no es el perro correcto, es demasiado nervioso. Por ejemplo, una señora mayor de 60 años, pues habría que buscarle un perro adulto, un perro ya mayor y tal. Y otra cosa que veo es que tarde o temprano, supongo que en las protectoras, tal, pues habrá que dedicarle un tiempo a darle clases a esos perros. No darlo de estar 5, 8... compitiendo entre ellos, tal, porque luego va a la casa muy y... Muy difícil, Francisco, muy difícil. Ya lo sé, pero... Yo difiero de lo que has dicho, perdón un momento, difiero lo que dice Francisco. Una persona de 60 años no es mayor, a mí me quedan 2 para cumplirlos, o sea, y no me considero mayor. Pero me refiero... Entonces, sí, pero yo tengo... No, pero yo me refiero que... Yo lo que sé es que yo con 22 verde. Años me iba con 5 perros a correr todos los días. Y ahora con 44, pues no puedo por obligaciones,
no estábamos hablando de físicamente, estábamos hablando que yo a lo mejor antes estudiaba y tenía toda la tarde libre, entonces se la podía dedicar a mis perros. Ahora trabajo por la mañana, tengo que dedicarle tiempo a mis niños, quiero seguir haciendo deporte, porque aunque tengo 44, sigo jugando 3 veces a fútbol, pues entonces tengo menos tiempo, tengo 3 niños también. Entonces, Ángeles, cuando te llega un perro, ¿es de esto que tú dices, este es mi perro? ¿A la clínica te refieres? A la clínica, es decir, sí, a la hora de empatizar. Porque los perros cuando llegan a las clínicas no les acaba de gustar mucho. Depende, ¿eh? De primera se ve la forma de entrar, la forma de relacionarse con el medio, ya nos da mucha información de cómo es ahí. Va mucho también el cómo se educa en casa, depende también del carácter de esos dueños, el perro va a ser de una forma u otra. Sí que es verdad que es complicado, pues hay muchas veces que están demasiado humanizados, incluso tenemos que decir a los dueños que se salgan para ciertos procedimientos, sacar sangre y demás, porque sí que es verdad que es una tarea complicada, es difícil hacernos con ello. Pero una cosita que sí que quería comentar era el tema de la esterilización, que sí, me comentabas en el espacio este de tiempo que hemos tenido de publicidad. Sí. Me interesa ¿por qué hay, por qué ese mito? Están tan reacios muchos de los dueños a lo que es la castración de sus animales, yo diría principalmente por falta de información, o sea, por desconocimiento del tema, porque es como un tema tabú, sí. Hay mucha gente que se piensa, los humanizamos y pensamos que le vamos a hacer algo como si nos lo estuviésemos haciendo a nosotros mismos, y para nada, o sea, ellos no tienen la conciencia de que están siendo castrados, lo único que vamos a conseguir es hacer animales más tranquilos, más relajados, que sepan relacionarse mejor con los demás, disminuimos lo que es la agresividad. Así que es importante también el tema de decidir cuándo castramos, porque lo que es el comportamiento del perro, una parte es el comportamiento que está influenciado por las hormonas, que eso no se puede controlar, y otra parte es el comportamiento adquirido con el paso de los años. Así que es verdad que cuanto más tardemos en castrar a nuestro animal, mayor parte de ese comportamiento va a estar influenciado por el adquirido. Entonces hay muchas veces que yo siempre digo, la castración no es algo 100%, pero sí que nos va a ayudar muchísimo. Sí. Pero sí que cuando son muy adultos quizás cuesta un poco más el notar el cambio. Sí que es importante también quitar ese miedo que tiene la mayor parte de la gente cuando se plantea castrar o no, del hecho de que le va a cambiar el carácter, se va a volver muy apático, va a estar todo el día durmiendo, va a engordar. Eso es completamente incierto. Entonces, eso es igualmente es una decisión del dueño, y yo sí que intento educar un poco en la medida de lo posible. Sí que es cierto que algo les cambia el metabolismo, pero todo va a ir en función de la ración que nosotros demos diaria de pienso. Sí que es verdad que puede ser que el animal nos pida un poquito más de comida. Si antes de la castración no regulábamos la cantidad de alimento y le vamos dando un poco a libre disposición, sí que pueden tener tendencia, pero se le da todos son efectos beneficiosos. A la larga, tema de problemas de enfermedades que están relacionadas con el tema hormonal, en hembras, tumores de mama, infecciones de útero, piometras, que son enfermedades, son procesos muy muy graves que pueden incluso pues acabar con lo que es la vida del animal. En machos, tumores testiculares, problemas de próstata, todo eso lo reducimos drásticamente si realizamos lo que es la castración. Claro, el animal va a seguir siendo el mismo y todos son beneficios realmente. Entonces diría yo, los televidentes que nos están viendo ahora, aquí una gran profesional. Gracias. Gran profesional, y ha dicho la verdad sobre la cuestión de la castración. Entonces yo invito a toda la gente. ¿Estamos pasando mal? Claro que la estamos pasando mal. Bueno, la AAA, por ejemplo, yo así anuncio un poco que nosotros en el mes de octubre vamos a hacer un proceso de esterilización para la gente que está en el paro. No sé exactamente la cantidad, pero una cantidad que cubra nuestros gastos. Vamos a esterilizar animales en la AAA para la gente que pueda probar con su cartilla del paro, que no tiene el dinero, pero tiene muchas ganas que su perro sea esterilizado. Entonces, me llamaron hoy de mañana de entrar aquí, que vamos a hacer una campaña. Y a mí me gustaría también, ya que tú eres veterinaria, el Colegio de Veterinarios de Málaga, ¿por qué no hacemos un día un...? Porque lo único que va a salvar este gran problema que tenemos ahora de camadas no deseadas
es la esterilización. No hay ninguna, le podemos buscar lo que, a no ser que cogemos una escopeta, pam, 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 pam. Sí, está claro que los que ya tenemos, los tenemos, pero para evitar que siga aumentando el número de animales que acaban siendo abandonados, lo decía al principio de... A ver si somos los pioneros en la castración. Debía ser. ¿Por qué no se puede hacer una esterilización como se hace en los humanos? Que no se hace, por ejemplo, al macho no se le castra quitando los testículos, sino ligando. Es más complejo, ¿por qué no se hace en perros de esta forma? Porque en realidad nosotros... Serían mucho los beneficios, ¿eh? Con la castración nosotros buscamos una modificación de lo que es el comportamiento. El comportamiento a partir de que el perro tenga año y medio, 2 años, prácticamente no existe. Sí, pero el cambio de comportamiento existe. Está fijado ya el carácter del perro y ya no lo quieres. Sí, pero el tema hormonal, las hormonas sexuales sí que hacen que el animal actúe de una u otra forma. Sí que puede hacer que el animal, en el momento en el que encuentre o note una zona, que hay una hembra en celo por la zona, se comporta más fuerte. Se ponen agresivos, bueno, llegan muchos concretamente animales que aúllan por las noches, He tenido dos casos recientemente de que me han venido con montas, con perros castrados que han montado a la perra. No van a dejarla, evidentemente. Sí, pero... O sea, que siguen teniendo el instinto porque ya lo tenían de antes y siguen montando, cuidado, castrados. El comportamiento, que eso no sabía yo. O sea, si un animal durante el tiempo que no ha estado, que tiene la influencia de las hormonas, ha aprendido a hacer... Claro, si tiene más de... Si monta, si... Claro, puede, si tiene más de un año y medio, dos años... Que se castran y dejan de hacerlo. Hay otros que no, que por el contrario sí que siguen montando, pero el tema de la ligadura en perro, lo que es el tema de las hormonas, va a seguir influenciando. Entonces, pero realmente lo que buscamos no es el tema de hormonas. En la mayoría de los casos que nosotros estamos hablando es de que no sigan proliferando y que no tengan cachorros. Entonces, el tema del abandono, puedes hacer una regulación, pero... una regulación de la población se puede hacer de una forma no tan traumática y tiene algunos problemas. O sea, tienen ventajas, por ejemplo, las hembras, sobre todo por el tema tumoral, como tú dices, efectivamente es muy beneficioso porque se evita el problema. Sí. Pero también hay que decir que la mayoría de las perras, sobre todo, que son castrados, terminan con una alimentación light, o tienes que andar regulando, como tú dices, la alimentación, porque tienen a una obesidad y a calmarse demasiado en exceso. En el caso de la hembra también, al quitarle los estrógenos, la poquita testosterona que tiene es la que manda, y algunas hembras empiezan a levantar la pata, a marcar, incluso a pelearse. Pero de la otra forma se podía lograr. En el caso del abandono, es castrar hembras, sobre todo. Sí. Y en el caso del carácter y de la fuerza, es castrar machos. No me parece un poco sexista. Pero suele ser así. Hace falta dos para... Pero realmente, si un macho se escapa y acaba encontrando una hembra y la monta, al final acaba siendo de la hembra y de la sociedad nuestra. Yo, lo que es el tema ese de la ligadura o no, se ha demostrado con el paso de los años que acaba siendo mucho más beneficioso a la larga. La castración total... ¿Pero beneficioso en qué aspecto? Si lo que quiero hacer es una regulación de la población, no. No, de la población no. Pero con respecto a la salud del animal, los contras que tú me comentas del tema del aumento de peso, eso son cosas controlables en casa. O sea, que si el dueño se educa, no tiene por qué llegar... Bueno, tiene que terminar dándole light, eso es lo que quiero decir. Pero hay veces que no. En la mayoría de los casos. No. Y luego está... decir por qué aquí no se castra. En el resto de Europa está más que asumido, porque lo vuelvo a repetir, vamos más lento. Llegaremos, seguro que llegaremos. Espero que sí. Seguro que llegaremos, pero yo te pongo mi caso. Yo con 20 años pues no pensaba en castrar un animal. Es como si quiero tener un amigo y como nada más rápido que yo le corto un brazo, por ejemplo. No, es un ejemplo. Ahora con 44 años... aconsejo a todos mis clientes la castración, porque no tienen tiempo, no le dedican tiempo al perro. Entonces, al final ese perro va a acabar abandonado por no dedicarle el tiempo. El tiempo que se dedica está menos eufórico, menos nervioso, menos dominante. Nos quedan 10 minutitos nada más de programa. Entonces, yo quería tirar la última pregunta aquí a la arena. Jan, ¿perros peligrosos o malos amos? Malos amos. Perros peligrosos no existen. Existen amos peligrosos. Yo te digo una cosa, que nosotros tenemos muchos pitbulls ahí, que por cierto, gracias a Finlandia, que son el único país que los coge, y tienen una asociación de pitbulls ahí que se reúnen todos los sábados en un gran parque en la capital de Finlandia, con 45, 50 pitbulls y no tienen ningún problema. Yo he mandado perros ahí a esa asociación. Y quiero agregar también, ¿qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en Holanda?
que no hay perros, ¿por qué los perros van para allí? No, es que está regulado. Tú para tener un perro, como lo decía Roy, para tener un perro una vez tienes que tener una cartilla en la que dice que el perro, que tú estás psicológicamente preparado para ese animal. Y más que el perro está esterilizado. Entonces, ¿qué pasa? En Alemania hay una disminución tremenda de la población canina por esas circunstancias, lo que es al revés de nuestro, que es camadas y camadas y camadas. Y en Alemania puedes comprar un perro en Holanda, en Alemania, y no tienes que castrarlo. Tú puedes comprar un perro de raza, un Doberman, por ejemplo, que hay muy buenos Doberman en Holanda, que es una raza peligrosa y la puedes, bueno, peligrosa aquí, y la puedes comprar allí y no tienes que castrarlo. Evidente, lo que sí está regulado y estás constatado de que tú tienes ese perro. Pero está, aconsejan las autoridades, y lo hace el 99,99%, esterilizan los animales. Entonces no podrían criar. Y siguen criando. Bueno, porque solo crían criadores. Porque es claro, exactamente, criadores, no particulares. No, no particulares. Lo que hemos dicho antes, que aquí es demasiado particular crían. Que cría y... Yo llevé el sábado, el domingo, llevé 6 perros para Finlandia. Y van a tener una vida, sabemos que van a tener una vida fenomenal porque tenemos vídeos, tenemos constancia de que los perros... Bueno, yo le voy a contestar a la película, a la pregunta de perro peligroso o no perro peligroso. Vamos a ver, ¿una pistola es peligrosa? Depende de quién la tenga. Exacto. ¿Un Ferrari es peligroso? Depende. Bueno, a mí me parece que una pistola es siempre peligrosa. Siempre peligrosa. No, pero bueno, esto es una opinión muy personal. Claro, pero si la tiene, ahora, pero si la tiene un loco, policía, si la tiene un policía y es para, es para defenderte a la ciudadanía o es un soldado, sí. Bueno, yo no quiero entrar en polémicas, pero no sé si habrán visto ustedes un vídeo que circuló en YouTube hace muy pocas semanas de un policía pegándole un tiro a un perro porque el perro se acercaba y le mordía. La verdad es que creo que había otro medio más fácil de controlar al perro. El problema está en que si ese policía ha entrado haciendo un test psicológico y ha hecho sus pruebas o simplemente es porque conocía a la pregunta, mi opinión es que evidentemente la culpa mayoritariamente es de los propietarios, el tema de peligrosos, y tampoco estoy de acuerdo en razas peligrosas, estoy de acuerdo en individuos peligrosos. Aquí se estigmatiza todo y enseguida se dice, tal raza está, ¿no? Hay perros, hay San Bernardos magníficos que salvan gente y son geniales, y hay San Bernardos que muerden como pirañas. O sea, no tiene nada que ver. O sea, eso es como la gente, como puedo decir, pues hay tópicos que los catalanes que son tacaños, o si los andaluces son poco trabajadores, son tonterías, utopías que no tienen nada que ver. La realidad es otra, la realidad es que el individuo tiene unas características propias que sí, bien, la raza puede ¿Cuál era el perro antes? ¿Cuál era hace 20 años, 25 años el perro más peligroso? Doberman. Antes del Doberman. Antes del Doberman, el Cocker. Bueno, es que ese está loco. Yo tuve un Cocker café con leche. Ese no está loco. Ese es que antes se compraban los Cocker por 5.000 pesetas en el noticiero. Entonces, el criador no existía, era el particular. Y entonces no se sabía cómo era la raza. Aparte que sea nervioso, sea activo y tal. Pero, y antes de ese, el perro asesino, el perro nazi, era el pastor alemán. No sé, yo del Cocker tengo una experiencia, pero yo creo que como todos, probablemente la culpa fuera experiencia. Mía. La culpa fuera mía. No, sin problema. Los ruanos y los negros son mucho más tranquilos que los de este aspecto. Lo que pasa es que es un perro que está activado para la caza. Y como todos los que tienen la desgracia de ser guapos, pues resulta que pasan de casa a ser un perro de compañía. Y claro, un perro de compañía que necesita mucho ejercicio, que sí necesita ejercicio, mucho más que un dogo alemán, por ejemplo, o más que un pastor alemán. Y no se le da, pues, esos nervios, se estresa y luego ya la... ¿Por qué un Yorkshire sale a la calle a pelearse con un Rottweiler? Yo si salgo a la calle y veo un tío más grande que yo y veo con un cuchillo y lo veo con una pistola, no se me ocurre decirle, tonto, te voy a pegar. ¿Por qué? Porque lo humanizan, lo tratan como un rey. Y cuando sale a la calle sale a conquistar nuevos territorios y a ganarle a más gente. Por inseguridad, básicamente. Al final también nos quedará la pregunta, porque ya estamos terminando el programa, de el perro depende de si es un perro de familia, me decían antes al principio del programa, es un perro, o si el perro es un perro de compañía, que usted lo considera como un miembro de su familia, ya usted deja de tratarlo como un animal y lo trata como una persona. Sí, se humaniza. ¿No? Y este también afecta a las reacciones del perro. Claro, fundamentalmente, sí. Está visto que lo que estaban hablando es la educación que se le brinda al animal va a hacer que ese animal... Hay que entender el comportamiento del perro y hay que entender también de lo que viene el perro. O sea, que
su condición natural y no se puede pretender. Él quiere dominar. Y si tú le dejas. Nos quedan 4 minutos y os voy a dar la palabra a cada uno de vosotros en el último minuto, por si queréis puntualizar o decir algo. Voy a empezar, si te parece bien, José Miguel Roy, propietario de Royfonte.com. Ya saben ustedes, si quieren saber cualquier cosa de José Miguel, que ha sido un tertuliano de hoy, su página web, royfonte.com. ¿Alguna cosa que te quede por decir? ¿Alguna cosa que no te hayamos preguntado? ¿Algún añadido? ¿Algún comentario? Sí, bueno, yo creo que lo principal es lo que he comentado antes, que previamente a la adquisición de un perro nos asesoremos bien, adecuadamente, que cojamos, busquemos a la persona que sea más de confianza, que realmente esté introducida, puede ser un veterinario, puede ser un adiestrador, o puede ser una persona de AAA, o puede ser también una que esté, tenga una residencia como regento yo, cualquiera de las figuras que están aquí, o de otras figuras que haya similares, le pueda asesorar y le indique. Explicándole usted cuál es su sistema de vida y el tiempo que dispone y el espacio que dispone, qué perro es el más adecuado. Y por supuesto, si pasa por la AAA y puede encontrar allí un perro que le guste y que le transmita y que tenga feeling con él y ya ha tenido perro y sabe cómo se maneja, no dude en quitarles un perro de la AAA que les vendrá a ellos muy bien y seguramente también le harán un gran favor al perro. Ya saben ustedes que tiene un perro, que tienen ustedes que educarle, que tienen ustedes que enseñarle esas pequeñas maneras para que el perro sea más sociable y no moleste al vecino, pues ya saben ustedes. Francisco Latorre, adiestrador canino, en su página reservadelsur.com tienen ustedes toda la información. No duden en llamarle si quieren adiestrar o simplemente educar a su perro. Francisco, ¿alguna cosa que haya quedado en el tintero? Tiempo, que se le dedique tiempo al animal. Que no te apuntes al gimnasio y te vayas a correr con él. Vienen de trabajar todo el día, se van a un gimnasio y dejan al perro otra vez encerrado molestando al vecino. Tiempo, correcto. Tiempo, no hay nada más que tiempo, tiempo. Cuanto más activo, más nervioso, pues más tiempo. Búscate, asesórate bien, hazlo bien y que el perro es para 15 años. No te plantees el momento de que el niño quiere este regalito. El perro no es nunca un regalo, es una decisión. Casi, casi como un hijo. ¿Por qué? Porque es la única mascota que te pide educación, paseo, juego y tiempo. Otras mascotas es cambiarle el agua a lo mejor, cambiarle el alpiste o echarle unas escamitas. Pero este no, este te pide la calle, te pide jugar con él y cuanto más juegues y más tiempo le dediques, mejor perro tendrás. Jan Beima, cofundador de la AAA, www.AAAmarbella.org. Correcto. Ahí ya saben ustedes, 406, salvo los que hayan entrado hoy, perros. 242 gatos y 2 cerditos. Y gaviotas, algún pájaro y algún. Bueno, en fin, ya saben ustedes, 600 y pico animales en la AAA que están a disposición de ustedes si quieren ir a verlo. Los sábados pueden ustedes también colaborar con la AAA, no solamente haciendo una aportación económica, que siempre es bienvenida porque los gastos son elevados, pero participando, dedicando, dando su tiempo, la AAA y los animales que están allí. Pues lo van a agradecer. Jan, ¿alguna cosa que queramos añadir? 3 palabras. Esterilizar, esterilizar, esterilizar. Nada más. Ángeles, me quedo contigo. Clínica Cindiana. No les voy a decir la página web porque es un poco complicada, pero en cambio sí que les voy a poner el teléfono. En el 952-78-9147, apúntense, 952-78-9147, en la calle Copo 4 de San Pedro de Alcántara. La tendrán ustedes, una veterinaria profesional que le va a ayudar a resolver todos los problemas de su perro, de su gato, de su mascota, de su iguana, de su serpiente, lo que ustedes tengan. Ya saben, hay que tener el animal en las condiciones legales que la legislación exige, es decir, el chip, las vacunas, no sé, sí, ¿alguna cosa? Sí, un poco eso era lo que yo quería puntualizar ya para terminar, el tema de intentar tener en regla nuestros animales con todo lo que ellos nos exigen, el tema de desparasitaciones, que son zoonosis, el tema de las vacunas, el tema de la rabia, que sí que hace poco hubo un caso en el norte, sí que es muy importante que llevemos a cabo la vacunación anual por la cercanía que tenemos con Marruecos. Importante el tema del microchip, lo que apuntaba al principio, el tema de tenerlo actualizado y que si hay algún tipo de problema con el animal podamos ponernos realmente en contacto, porque es muy frustrante que nos llegue el animal, leerlo, ver que tiene un dueño, ver que hay un teléfono y que a ese teléfono nunca contesta nadie.
Lo que sí decir también, lo del tema de la clínica, también tenemos otra que está en calle Mainaque. Y aparte del teléfono, bueno, pues decir que en Facebook, si queréis buscarnos, pues Clínica Cilniana, y ahí estamos, y poco más. Pues lo dicho, muchas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros, muchas gracias al restaurante La Papardella, que como ustedes saben, es el mejor restaurante de comida italiana, si no del mundo, casi del mundo, que se encuentra aquí en el Puerto Banús, no se confundan. Papardelas hay muchas, pero originales solo está la del Puerto Banús, aquí en Marbella. A todos ustedes, muchas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Sabemos que son ustedes fieles y por ello se lo agradecemos. Se despide de todos ustedes.